tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar en sintonía a esta hora de la mañana. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles. Gracias a la gente que nos sigue a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras redes, particularmente de nuestro canal, que la gente entra todos los días. Muchísimas gracias a la gente que le ha dado, digamos, que acompañamiento al canal, a nuestra transmisión. Debo decir que estamos llegando ya, estamos al filo de los 100,000 seguidores, señor director, al filo de los 100,000. Gracias por ese gesto. Para mí siempre es un honor acompañarles. Y bueno, recibo muchas denuncias todos los días, situaciones diversas. Yo quisiera, iniciando este programa, referirme a algo que, digamos, que uno puede verificar, sobre todo en esta etapa de pandemia. Para mí siempre ha sido de mucho interés ver cómo las cosas se proyectan en la gente, cómo vive la gente, cómo lo pasa. Siempre he pensado que hablar con la gente es una inversión de tiempo, no una pérdida. Yo recuerdo una vez que alguien llamó, trabajando yo en el periódico, porque habíamos hecho una entrevista que no salió. En definitiva, el entrevistado no quería hablar y decía, no, es que no quiero que usted pierda su tiempo. Digo, no, nosotros invertimos el tiempo para que los lectores no lo pierdan. O sea, aunque un material no llegue a salir, tú invertiste el tiempo para que a la gente no le llegue una cosa que no vale. Eso es una, como una regla de oro, ¿no? ¿En qué invertimos el tiempo? Si tenemos un determinado periodo de tiempo para trabajar, para hacer este programa, por ejemplo, ¿cómo lo estamos invirtiendo? Entonces, hablar con la gente siempre es invertir el tiempo. Si usted, si pasa algo en una comunidad y usted va y usted escucha a la gente, probablemente usted se haga una mejor idea de lo que está pasando. La gente siempre sabe. Yo debo decir que casi en todos los casos, incluso los casos que son buenos, los casos que son negativos, los crímenes, cuando se comete un crimen en una comunidad, la gente sabe más o menos por dónde viene, sabe cuál es el contexto, usted no conoce nada. Y entonces, digamos que vivimos una época de poco contacto con la gente, una época en que en las redes sociales se sube cualquier cosa y eso es noticia, que un gallo estaba comiendo carne. Bueno, un gallo extraña suceso, un gallo que come carne, y ya eso es una noticia, que el gallo le dio un picotazo a una carne, que una mujer se fajó con otra y se alaron los moños, entonces, viral en las redes sociales, una mujer se embrujó con otra, y eso ya, eso y lo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo estamos viendo cada día más, esas noticias extrañas y cosas que antes, en los medios de comunicación formales, cuando no existían redes sociales, también tenían su réplica. Por ejemplo, los sectores populares, ¿cómo salían los sectores populares en las noticias? ¿Ustedes recuerdan cómo salían? Salían, primero, si hay una tragedia, si matan a uno, policía mata a dos en Capotillo, bueno, ahí está. Eran presuntos delincuentes, qué sé yo cuándo, ¿no? Lo sacaron. Dos, aparece, la Virgen aparece en un plato o dibujada en una mata, eso también, los sucesos extraordinarios, las cosas así. Alguien que vio que de noche volaba un objeto, que cayó una cosa extraña, que la Virgen apareció en un plato y que matan a uno. Entonces usted dice, bueno, y esa es la, o que enterraron a uno a rumbo de una música, fiesta y baile, que unos jóvenes hicieron cosas extrañísimas y se encueraron y salieron en un motor, ese tipo de cosas, siempre. Entonces, usted dice, y es que nuestros barrios, o sea, los barrios más pobres, los barrios de las provincias nuestras, ¿eso es lo que producen? No, eso no es lo que producen. Hay buenas noticias, hay gente que está pensando, hay proyectos de desarrollo, hay comunidades trabajando, hay campesinos que labran la tierra, hay proyectos agrícolas, hay cooperativas, hay gente que se une, hay gente que sale adelante, hay organizaciones de mujeres, hay chicas que estudian y salen adelante, hay chicos que trabajan y se esfuerzan, pero no necesariamente eso es lo que se ve reflejado esa cosa extraordinaria. Esas cosas que son como, wow, rompen el récord de la información. Entonces, eso era antes, era así. De alguna manera se reproduce lo que ha sido siempre, pero bueno, tenías las informaciones, digamos que en términos formales, en los medios de comunicación, un periódico, pues es un periódico, una radio es una radio, la televisión, pero han llegado las redes sociales y se inunda de todo las redes sociales, sale de todo. Entonces, ¿qué es lo que más suena? Al parecer el que grita más. Sí, el más bulloso del barrio. Entonces, el más bulloso del barrio, ¿usted cree que el más bulloso del barrio es el que tiene más razón?
El que más bulla hace donde usted vive, ese es el que más educa, el que más enseña, el que es más respetado, el que tiene más razón. No necesariamente, es el más bulloso, eso sí. Usted se va desde el inicio del barrio hasta el final y pregunta, ¿tú sabes quién es fulano? Pero claro, yo sé quién es fulano. Y usted le pregunta por una maestra, ¿y usted sabe quién es fulana de tu...? No, ¿y quién es ella? Ah, una que pasa por ahí en silencio. Entonces dice, bueno, si el más bulloso se destaca más, pues vamos a vocear todo el mundo. Y entonces, de alguna manera, en el barrio usted dice, bueno, se va a destacar el que hace el bochinche, el que hace la bulla. Lo mismo pasa ahora, pero llevado a las redes sociales, el que más bulla hace. Entonces usted ve y dice, ¿y estas cosas? De alguna manera, ese es un tema que va a tomar su curso natural, y las cosas se autorregulan porque las sociedades están llamadas a organizarse, a mejorar, pero no está de más a veces reflexionar sobre qué tipo de cosas es las que consumimos, por qué le damos tendencia a ciertas cosas, por qué publicamos ciertas cosas. Y se lo digo porque muchas veces, incluso hasta profesionales, hasta medios de comunicación, publican cosas que usted se pregunta, dígame, ¿y esto realmente sirve a alguien? ¿Le es de utilidad saber qué hizo un gallo ayer en la mañana? O sea, ¿le vale? A menos que sea una tendencia general, que todos los gallos cambiaron la hora de cantar y ahora vamos a dar esa información como una cosa, como una curiosidad, pero generalmente eso era la página del periódico, era la última página que decía cosas del mundo. Generalmente los periódicos le titulaban así, cosas del mundo, novedades mundiales, una cosa así, que eran cosas como extraordinarias, fuera de regla. Ahora la regla es eso, lo extraordinario, el bochinche, lo que suena duro y el bullicio. Realmente yo no entro quizás en esa etapa de entrar a especificar y a mirar cada acontecimiento, pero cada uno de ustedes que están en sus hogares pueden escogerlo. Y esa es una conversación para sostener con nuestros hijos, para sostener la gente joven y para saber en qué invertimos nuestro tiempo y cómo promovemos las cosas que son de utilidad. Hay cosas que son fundamentales para una comunidad, que son de utilidad, que sin embargo no se emiten, no se ven. Y de estar siendo liderando o haciendo cosas así de el más bulloso en las redes, haciendo cosas que den bulla, a saltar a las páginas de los periódicos formales solo es un paso, por muchas razones. Porque, primero porque se cree que eso es popular, los periódicos y muchas empresas de comunicación se sienten presionadas porque dicen, bueno, ¿cuáles son los temas que va con la gente joven? Y nos confundimos y pensamos que esos necesariamente son los temas, y entonces como que la agenda surge al vapor de la controversia. Esa es la agenda informativa, al vapor de la controversia. Nada que no sea controversial, que no tenga esa dosis a veces de morbosidad o de bulla o de lo que sea, parece ser importante, parece ser relevante, y uno tiene que reflexionar sobre eso. Y yo le invito a la gente nuestra, a la gente que está en Estados Unidos, por ejemplo. Una cosa que suelo notar es que la gente suele ser muy, muy tímida a la hora de hacer sus denuncias, por ejemplo, de manifestar o de querer dar la cara por aquello que le afecta. Muchas veces, porque comparto todos los días, me escribe mucha gente. A veces hay gente que no alcanzo. Hay otros temas que son de esos, que te dicen que por qué tú no hablas de esto, que por qué tú no hablas de otra cosa. Eso es muy común en esta época, incluso públicamente, porque si me lo dicen privado, pero públicamente dicen, ah, pero usted no habla de tal cosa. Y yo siempre me recuerdo de ese dicho campesino que dice, pero el que tiene boca no manda a soplar. O sea, si usted hable, usted diga los temas, ajá, ¿qué usted quiere? Pero en sentido general, cuando uno entra en contacto con la gente, a veces puede percibir o percatarse, y yo lo noto todos los días, de ese gran miedo que tiene la gente a que si hace una denuncia, que si formula una denuncia, sus derechos se verán más perturbados, no van a alcanzar, no van a lograr que una autoridad se le escuche, van a sentir que la autoridad se desquita. Y yo pienso que en nuestro país, en el caso de República Dominicana, eso tiene que ver con una profunda cultura autoritaria. Veníamos de la época de Trujillo, sobre todo las personas mayores, quizás los jóvenes un poco más libres, pero aún así la presión y el miedo de los padres los retrae. De una cultura dictatorial, de los 12 años de Joaquín Balaguer, de que tú hacías una denuncia pública y no importaba lo que dijeras, al final del día el que tenía el poder se impone. Pero yo sí quiero decirle a la gente y decirle para reflexionar sobre eso, vale la pena compartir sobre los temas que nos importan, vale la pena
que ustedes de su sector deje sentir qué es lo que pasa en su sector. A mí me sorprende mucho, me encanta entrar a los periódicos locales, por ejemplo, un ejercicio. Entrar a los periódicos en sentido general o a los medios de comunicación de países que me importan o que me interesan cómo se está haciendo periodismo. Uno porque se hace buen periodismo, otro porque hacen documentales, otro porque hacen reportajes, otros porque tienen columnas de opinión y otro por sus noticias. Entonces uno va mirando lo que pasa, pero también de aquí. Tú dices, bueno, déjame ver qué están diciendo las páginas locales de la provincia de Peravia, déjame ver qué están diciendo la de San Francisco de Macorís, ahí está el Jaya, por ejemplo, o me voy a un periódico de La Romana o uno de Puerto Plata. Tú dices, bueno, déjame entrar a Puerto Plata Digital o déjame ver lo que pasa en Siembra Hielo, que es el de Baní, o déjame ver qué pasa en... Y vas mirando. Pero la gran pena de este tiempo es también que las informaciones que son de las provincias, las informaciones que atañen al ciudadano donde vive, no necesariamente es la que sale. Los medios locales incluso, y no esto que he citado, sino en sentido general, por ejemplo, uno entra a ese que mencionaba, San Francisco de Macorís, y te vas a encontrar a San Francisco de Macorís de frente. ¿Qué hago yo entrando a un periódico de un pueblo y me encuentro que reproduce las noticias del Listín Diario? Pues para eso entro directo al Listín Diario. Si entro a un periódico de otra provincia y me encuentro la noticia, me da una mezcla entre el Listín, el Caribe y el Hoy. Bueno, pero te están dando una versión a veces que es de ese pueblo, una noticia que ocurrió en ese pueblo, y la versión que te dan es la que originan los grandes medios que no necesariamente están en el pueblo. Yo entiendo que eso tiene mucho que ver también con el tema económico, muchas veces con el tema de las posibilidades de ir al terreno, de investigar y de caminar, pero ese es un desafío de todos los días. No es posible, por ejemplo, que en las informaciones de Santiago tú notes una ausencia de cómo están los hospitales y las clínicas de Santiago y que se dé las cifras nacionales que se dan en la capital. Es que Santiago no está como está la capital, pero eso tiene que ver con eso, con la producción local de información. De alguna manera los empresarios, las empresas, la gente que puede apoyar pequeñas iniciativas periodísticas en los pueblos deberían apostar por un tipo de comunicación distinta. Las empresas en sentido general, la gente que tiene un compromiso social debe entender y debe comprender que debe afianzar y trabajar y apoyar aquellos proyectos locales en sus comunidades, aquellas iniciativas y aquellos que hacen buen periodismo, porque es una garantía. Es una garantía para que al final no impere el ruido no favorece a nadie. Para que no haya un deterioro, para que exista algún mecanismo de credibilidad al final del día. Ese es el contrapeso necesario en una sociedad en democracia. O sea, no es porque sí, no es porque tú dices, ah, bueno, hay un medio de comunicación y yo... No, el servicio que se presta es un servicio que tiene indudablemente un profundo interés público. Y entonces yo entiendo muchas veces lo que pasa. Alguien dice, bueno, yo monto un periódico en mi pueblo, y yo lo que hago es que reproduzco lo que se produce fuera porque no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo manera y estoy haciendo otra cosa. Y los medios grandes dicen lo mismo, dicen, bueno, nosotros tenemos una plantilla que va a la baja y eso está pasando en todo el mundo. Nosotros estamos compitiendo con las redes sociales y nosotros nos metemos en eso. ¿Es realmente competir con las redes sociales y con esas cosas de sucesos extraordinarios el éxito que puede tener un buen periódico? Yo pienso que no. Yo pienso que hay que apostar a una agenda propia, a trabajar unos temas que importen a la gente, a mirar, y al final del día ese va a ser el referente, porque más temprano que tarde, la gente tiene que mirar los temas que verdaderamente importan, ya sea cuando esté frente al hospital mismo, pero tiene que mirarlo. Y no entrarnos todo en esa corriente, en esa manera. Entonces, bueno, sí, que recibes y te dicen, ah, pero usted no está. Yo sé que hay muchos temas que te originan miles de vistas, que tú te puedes sentar y hacer un tema que a nadie le importa, y no le tiene ningún servicio, y original, un tráfico loco. Y bueno, eso es dinero al final del día, pero ese es el único sentido del ejercicio periodístico, ese no es. Entonces, también decirle a la gente, porque a veces hay gente que está más interesada en el seguro del trasero y de las piernas de un artista o en las cuerdas vocales de un artista que en su propio seguro, y que desconoce cómo le apoya, por ejemplo, qué tipo de protección tiene, si tiene un accidente laboral, si tiene un accidente cuando va, en qué años su jubilación o su pensión, cómo se proyecta que será, cómo proteger a sus padres, qué pasa si mueren. Miren, señores, para que ustedes vean,
la gran desinformación que impera en el país en temas que verdaderamente importan. Si ustedes entran a la página de la DIDA o entran a la página de cualquier AFP del país, ¿qué se van a encontrar? Un gran listado, un listado inmenso de gente que murió y la familia no ha reclamado el dinero que tenía en la AFP. O sea, cuando usted está trabajando, usted es un empleado público o privado, usted hay un dinero que todos los meses le están descontando para sus fondos de pensiones. Si esa persona que es titular de esa cuenta fallece, ese dinero tienen que entregárselo a las familias. Habían una serie de requisitos que ahora lo han cortado un poquito. La serie de requisitos lo han cortado porque vieron, era como poniéndole a la gente un impedimento. Es la seguridad social en sentido básico es una carrera de obstáculos. Yo te obstaculizo para que tú no alcances. O sea, básicamente, eso yo siempre lo he pensado porque está ideado para hacerle la vida difícil a los demás. Y ese era uno de los periodos de vida difícil, ¿no? Tú no podías acceder fácilmente, pero ya ahora, con todos los reclamos, organizaciones que salieron y se movilizaron, aunque en estos días están más tranquilas, pues dijeron, bueno, pues vamos a ver, y es más fácil. Pero ustedes saben qué, mucha gente no reclama, yo entro a la lista, por ejemplo, AFP Siembra, cientos de ciudadanos de este país que han fallecido, que estaban en la AFP Siembra, que no han reclamado a la familia su dinero y nadie los va a llamar, déjenme decirle, nadie los va a llamar. No existe, eso debería hacerlo la DIDA, eso debería hacerlo un instrumento, es más, eso deberían hacerlo las AFP. Cientos de ciudadanos que están en cualquier, yo digo AFP siempre porque me puse a mirarle, esta mañana, a cada uno, y yo le puedo presentar hasta el listado. En todos los listados de todas las AFP, y está en las páginas de los órganos oficiales que nadie entra. Hay aquí entidades públicas y privadas que hacen páginas que no entran ni los que la hacen. Yo entré a una página de una cuestión municipal que es muy bonita, preciosa, y habían tres vistas, probablemente del que la hizo, del que la organizó y yo que entré después. No, es vacío, totalmente sin vista, porque no entra ni siquiera la gente que le compete eso. Entonces, pero si usted le habla de una cháchara, una cosa, ahí está todo el mundo en fila. Entonces, se está dando cuenta, o sea, no es una cosa, somos nosotros que tenemos que preguntarnos, ¿a qué yo estoy entrando? ¿Dónde yo estoy visitando? ¿Dónde yo voy? ¿Qué tipo de proyecto yo apoyo? Eso es importante. Y esas informaciones de las que le hablo, que tienen que ver, por ejemplo, con eso de que hay ciudadanos que han muerto miles de ciudadanos en este país, que la gente no ha buscado su dinero. Yo decía, lo voy a poner casi todos los días, voy a leer dos o tres nombres, no sé cómo hacerlo, porque son una lista interminable de nombres, probablemente no ayude, pero si usted tiene un pariente que falleció recientemente o en los últimos años, porque eso incluso le dan un plazo y después ese dinero se va al Estado, creo que son 7 años ahora, antes eran 2, para usted poder reclamar, y están públicos ahí dinero que no se ha reclamado, porque las familias no saben, nunca miraron. Es cuestión de entrar la cédula de su pariente, la TCS, o pasar por la DIDI y mirar dónde estaba mi pariente, mirar, y la gente organizar eso. Y se lo digo porque tenemos que ir acomodando cuentas. Entonces, invertimos mucho tiempo en otras cosas y probablemente en esa a mucha gente se le pase, porque estoy mirando los listados. Interesarse en tener información de la seguridad social será clave en los próximos años para nosotros, para los dominicanos y las dominicanas, porque aquí ustedes verán lo que va a pasar al final. Y yo quiero tratar ese tema hoy porque decidí hablar y ni siquiera invitar a nadie hoy por lo que ha pasado esta semana. Ustedes saben que esta ha sido una semana en la que hemos hablado mucho en este programa. Y hemos hablado mucho de la seguridad social y hemos hablado mucho del acceso a las pruebas. Hemos hablado mucho de alto costo. Yo dije en este viernes que ya tenemos de alguna manera un buen resultado de tanto hablar. Yo quiero celebrar con ustedes esa posibilidad y quiero agradecer a la gente que hace posible este programa, a la gente que desde el primer día ha estado ahí, a la gente que lo apoya. Y si alguna vez me ven hablando cosas que no le importa a nadie, ustedes también me pueden decir, Edith, pero tú dijiste que las cosas tienen que importar a la gente. Voy a ir a la pausa y voy a regresar de una vez para que hablemos un poco de esos temas que estuvimos hablando durante la semana que ya comienzan a rendir sus frutos.